Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Tanesas. Estamos en Warzone 5, serie 33. Y bueno, invierno, aunque yo esté en otra temporada. Pero va, estamos hablando de invierno, que ya ha empezado. Uy, quería dar un golpecito a su coche, pero no, he podido. No pasa nada. Te haré otras cosas. No hay que ser tan agresivo. Ven, entonces diréis, ¿por qué dice este invierno y nada de eso? Y estas cosas. Bueno, los que me veáis un poquito y eso sabréis que me refiero cuando adelanto estas cosillas. Porque quiero hacer la ayuda esta de las temporadas, de los desafíos diarios. Y bueno, aunque esté yo en verano o lo que sea, voy a intentar hablar de lo que yo más o menos sé. O creo que se puede hacer en la mayoría de los desafíos diarios estos, por si os puede ayudar en algo. Entonces, el primero, el mejor de la clase. Dice que ganemos una carrera en carretera con un auto de clase X. Ya es peliagudo, que eso corre. Vale, bien. Para... Bueno, espérenme, le voy a poner invierno, lo que más va a hacer falta. Es, hemos dicho, Road. Carrera de carretera, Road. Vale. Tengo que poner el código. Yo voy a dejar un código en la descripción del vídeo, encima de los comentarios, con el código de una carrera que vayáis solo, o sea que podéis poner invencible. Con coche clase X, claro que ir. Clase X significa que me parece que no hay de serie ninguno. Tenéis que tunear y gastar algo de dinero en él. No os queréis gastar mucho, cuando llegue a X no gastéis más. O lo tunéis como queréis ganar. Pero para ganar, vais a ganar con el código que yo os digo, porque vais a ir solito. Lo ponéis invencible y ganéis más puntos de habilidad y más dinero. En fin, podéis ir en la descripción del vídeo. Encima en comentario estará el código de la carrera. El vuelo del transit. Hay que ganar 3 estrellas en la señal de peligro en la pista. En cualquier Ford Transit. Señal de peligro en la pista. La pista, ¿no? O sea, me está dejando 3 estrellas. Pero de un golpe. A ver, señal de peligro. Cuidado. Pista será, ¿no? ¿En la pista? A vosotros suena el nombre en la pista. Me suena más pista, ¿no? Que se puede ser esta. No, ¿dónde era? Ah, pues sí, pensaba que era esta. ¿Comor? A ver. ¿Cómo que en la pista? Ah, pista. Esta, sí, esta. Que me he ido aquí como de otro aeropuerto, eso raro, lo que sea. No sé, no hay aeropuerto ese de ahí, pero vamos. Me he confundido esto, lo que yo pensaba. 3 estrellas. Con el transit. Pero es que yo imagino que no sea de un golpe, ¿no? Porque un transit volar tanto... Que son 533 metros, ¿eh? Tengo un transit, pero yo creo que tengo en 800. Es que entonces, para que vuele 500 metros, no sé si yo tengo, ni siquiera sé si yo tengo en 800. Hay que ponerle más chicha, ¿no? Por no sé, a ver, no, quizá tenga ese 1, ¿no? No están los que yo creo. Ah, Super Sport, los Super Sport, pero no tiene yo por aquí. ¿Estoy liando yo o qué? Me lo he pasado seguro, ¿no? No, está aquí. ¿Esto es también de transit o no? ¿Las Supervan no son transit? Es que como no sean transit eso... ¡Madre mía! Y no había una más vieja. Transit. Ah, tengo un B700. Muy poco. Esta es la que yo pensaba, digo... No me acordaba ya de lo otro. De los mayores, los hermanos mayores. Es que esto no es transit. Es Superman, simplemente. Pero la forma del transit, ¿verdad? Super Sport Van. Transit Super Sport Van. Y esto... Es que seguro también son transit, ¿eh? Bueno... Ese uno, a ver si cuánto vuela este. Vamos a hacer un hipotético caso. Hipocrático caso. No sé qué tuneo tengo yo puesto este número 5 y algo. Ni tampoco sé si se volverá para atrás el coche ni nada. Esto por probar, chicos. Por guarrea un poco. Pero esto es un Ford Transit. Mira, pone atrás, transit y todo. Wow, no corre nada. Esto no es una castaña, chicos. Un 900 y pico y corre más que eso. ¿Qué tuneo tengo yo más malo, no? Madre mía, no corre, va frenado.
ha revolucionado. No pongas este sistema ahora, ¿eh? 500 metros, ¿dónde vas? No, no, no. Esto hay que tunearlo bien. Esto hay que tunearlo bien. Un coche bien tuneado. Tú ves que llevo un 900 y pico. Pues nada, tenéis que buscar un tuneo bueno. Porque esto no. A no ser que sea... El kit 300 metros hecho, ¿no? Pues pegado dos saltos. Si lo queréis probar para no gastar dinero, pues yo qué sé. Es que madre mía. Esto no corría nada. Tienes que ir por menos aquí 400, yo qué sé. Párate que con un cacharro de esto. ¿Y las pequeñas? Menos todavía, ¿no? Es que me ha escamado una cosa. Que no corría nada este coche. Un 900 y pico. Me queda un poco... Bueno, no sé, no digo lo que iba a decir. En fin. Esto de S1, ¿qué pasa con S1? Que no corre nada, velocidad 5,9. Bueno, este no. Ah, no, que usa. Que no le da otra vez. No le da bien, no le da bien, chicos. Me esperaba más de este. He ido con un S1. Me he liado. Me he liado yo también. Malamente. Qué raro que no me líe yo. Me extrañaba que corría tan poco. Pero con eso no creo que corra mucho más esto. Vamos a ver. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Madre mía, es que eso me extrañaba, Dios. Una vez ciento y pico. Le da mal. Le mira bien dónde estaba el cursor. Y ahora sí, pone 300 y pico. Un saltito mejor sí dará. No sé cómo, pero... O cuánto ganaremos, pero se puede ganar mucho mejor. 200, uy, uy, qué poco. 400. Sí, parece ser así, ¿no? A ver. Sí. Bueno, no sé si queréis que os deje este tuneo. ¿Queréis que os deje este tuneo? ¿Qué apunta? Tuneo de este coche. Pues si queréis, no sé, si queréis mejores. Bueno, despejada duda y la tontería mía. Madre mía. Mía, ia, ia, ia. Seguimos. Era invierno, ¿no? Entonces, el vuelo. Obtengo una habilidad aérea máxima en un BMW. Habilidad aérea máxima. Pues yo qué sé, yo me iría a las dunas. Pegar un salto ahí, o en una rampa, o ahí mismo, quizás. Es que no sé si hay que sumar las habilidades de salto aérea. Entonces hay que ir pegando saltos hasta que consiga la máxima. O de un mismo salto. Podéis probar en esta misma rampa con un BMW que salte bastante. No sé si lo dan de un golpe o si no, tenéis que hacer lo que os digo. Por ejemplo, en las dunas vais pegando saltos hasta que consigáis la cadena entera. ¿Vale? Con un BMW. Claxon Honda. Tocar claxon. Cosita ligera. Un combo habilidades de presume con el... Uy, eso no sé qué es. Para hacer un combo... Es que no sé qué habilidades son esas de presume. Yo la de presumido era la de alardeo, que era derrapar mientras se adelantaba a alguien. Pero es que un combo. ¿Cómo puede hacer un combo de eso? Es que no sé cuál habilidad es esa que dice esta gente. De presume. Yo es que no puedo ayudar, chicos. No tengo ni idea. Si lo miro y encuentro algo, os lo digo. No sé cómo se puede hacer un combo. No sé cuál es la habilidad de presume. ¿Qué dicen ellos? Porque es que la que yo digo de alardeo, que era presumido en Forza Horizon 4, era eso, hay que correr y había que, mientras se adelantaba, había que derrapar. Y daban alardeo, ¿no? Pero para un combo de eso hay que hacerlo muchas veces. Seguida, para que no se quite el contador ese que tenemos, aunque no se rompa la racha, y eso va a ser muy difícil. De la manera que yo digo, no, no creo que se pueda hacer. Tiene que haber entonces una que se llama presume, que yo no sé cuál es. No, es que no sé. Para hacer un combo, no, no. Si es la que yo digo, no lo veo, no lo haría ni en el cuadro, no, no lo conseguiría nunca. Un combo, como esa, una. Que se refieran a hacer derrape
y adelantar. Y ya consideren eso el combo. ¿Vale? Entonces, sí hay que competir. Hay que hacer una carrera en la que a la vez que adelante alguien, derrapéis también. Eso es que haya curvita y que tengáis un coche que pueda adelantar y eso, poner los niveles facilillos. Si la quería hacer esto, ¿eh? Puede ser que sea eso. Que sea el combo, se refiere a que hay que combinar adelantar con derrapar. Pero ya os digo que eso es en carrera, ¿eh? Y tiene que ser con el coche ese, encima con eso. Con Jaguar ese. Ritmo de la noche. Gana una carrera callejera en el Nissan Pulsar GTI R. Vale, también os voy a poner un código. Con un código de una carrera que va a ser fácil ganarla. Porque vais solo. Bien. Eso está en la descripción del vídeo, encima en los comentarios, ¿vale? Y esto de una foto de Lola. Vale, eso ya sabéis. No os digo nada porque ¿para qué? Foto del coche ese. Bien, pues resumiendo, os pondré una foto de una foto. Código de. ¿De qué? De la carrera esta de Road. Que vayáis solos, ya os digo. Os pondré el código del coche este, del Ford Transit que yo he puesto en el ejemplo. Y os pondré el código de la carrera callejera. Va a tener tres cosas en la descripción del vídeo. Bien. Y ya está. Es la única manera que os puedo ayudar. Y yo creo que me lo tomo con eso. El combo de habilidades es eso. Yo creo que va a ser eso. Nada más hacer una de alardeo. Adelantar mientras se derrapa un poco, ¿vale? Ya está. En carrera. Tienes que buscar una carrera en la que podáis, mientras vaya a pasarlo, derrapar un poquito. Eso es un rollo. Hay veces que se hace bien a la primera. Otra vez cuesta más y todo eso. En fin. Pero podéis rebobinar, podéis reiniciar carrera, todo eso hasta que salga en la que tengáis pensado hacerlo. Con el coche ese. Y ya está. Os dejo tranquilo que nos vamos a ver en primavera ya mismo.